back. Ya llegamos a casa de abuelo. Abuelo está esperándonos en la guagua sentado. Ya compramos comida, pero Kevin no comió. Se levantó tarde. Yay. Abuelito. Abuelo. We're here. You're on the vlog. ¿Quién tiene hambre? Ajá, yo también. Ah, los dos. Y ya dijo que tú no habías almorzado. Pero yo, no te lo digas. ¿Estás bien, Tito? Están a dos, casi tres pesos en Home Depot. ¿Pero cuánto están aquí? Y aquí, aquí está el precio. ¿Eh? ¿Tres pesos que compras? En Home Depot lo venden a 3 específicos y aquí a 75 centavos. Usted es mayorista, ¿verdad? Sí, oye, esto está. Y lo otro es pimiento. Sí. ¿Cómo nada más tú quieres? Ah, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál? No sé, pregunto bien. ¿Cuál? ¿Esto? ¿Qué es eso? Las grandes. Pimiento. ¿Y esto también son pimientos? Sí. ¿Qué? Sí. Lo que pasa es que este es el morrón, que es el redondito verde. Oh, este, sí, es el cubano, que es el larguito. Del morro lo que quedan son estas dos. Todo lo demás de este lado y del lado de allá es. A ver, mira, este ya tiene pimiento. Ay, qué lindo. ¿Y esto? Tomate. Que ya está un poquito más grande. Okay. Y al final. Quedan ahí bonitos. Un montón económicos. Y eso también se ve bonito, o sea, que estás tocando. Esta. No, espera. Una que tenga. Esta. A mí que esta. Quiero la de esta, ¿no? Eso. Para que purifiquen el aire. Pues mira, esta que linda. Estamos aquí en Jardín. Voy, Kevin. Jardín Durian. Mira esta que linda. Eso está bien bonito. Ah, que nos vamos. Esta. Sí, ¿cómo? Esta. Sí. Mira esa rosa ya blanca. Estas están bien lindas. Oye, abuelo, ¿cómo te sientes después de pagar todo eso? Mira todas las matas que tiene allá atrás. Hasta un palo de limón se llevó. Me siento mal, bien mal. ¿Te sientes mal? Es,
eso tú compraste. Menos 50. Bueno, Ever se gastó un montón nada más comprando las semillitas en Walmart con, sí, con tierra y un montón y otra cosa. Son las 12:51 p.m. pero me levanté como a las 10:40 de la mañana. Me levanté con un ojo medio hinchado. Papi dice ni que es conjuntivitis, pero yo espero que no sea eso. Yeah. As you can see, I changed a little bit my room. Like I got new bed sheets. Tengo un nuevo comforter. Ahora tengo un escritorio. Me voy a hacer mi desayuno. Aunque son casi la una, pero mi desayuno son papas salteadas con muchos vegetales. So, para eso voy ahora. Ah, y tengo un nuevo integrante en mi cama. El primero y el único. Se llama Holy Moly Guacamole. Se llama Moldy, por Holy Moly Guacamole. Me lo traje de Corea y me encanta. Anyways, vamos a comer. Ahí están las plantas que compramos ayer y se supone que hoy las vamos a resembrar. So, vamos a ver cómo nos va eso hoy. Ok, so la comida se ve así, bien colorida, lleno de vegetales, sabe riquísimo y me llena por un montón de tiempo. Kevin me trajo café. ¿Pueden creer que este café cuesta $5? Pero como a mí no me gusta la leche regular, ahí mostró leche de almendra. Mi novio lo cambió por leche de almendra. Le cobraron $2 extra por una leche de almendra. O sea, salió en 7 algo. What? Está súper bueno. Ok, vamos a sembrar el recao en esta caja. Los pimientos se van en esta caja. Ay, señor. El rosemary lo vamos a sembrar en esto. Ahí. Y cuando saquemos el rosemary de aquí, vamos a poner el cilantrillo en este pot del rosemary. Ají es
estamos trasplantando que era, teníamos viejos desde semillita. Y como que se agarraron estancados, se los pusimos aquí. Aquí está rosemary. Quiero que esté. Aquí vamos a sembrar la de pimiento. Y esas son jalapeños, que la vamos a poner más tierra. Lo sembramos en un zafacón y crece súper bien. Que no va a crecer tanto. Sembramos los, ¿qué es esto? Los pimientos y los dulces y los ají dulces. Yay. Ok, lo pueden enseñar donde tenemos las plantas. Las tenemos como que al lado de la cocina. Esa puerta da para la cocina, so salimos de la cocina, cogemos nuestras cosechas y cocinamos. El lugar donde están no es el más estético, es más lindo, pero es donde las mantiene vivas. Estamos bregando en eso para después hacer un lugar más bonito y ponerla a un lugar más bonito. Pero por el momento lo que tenemos son silla, una mesa de madera para ponerla ahí, porque también hay que tenerlas alto para que los perros no las vayan a matar, porque ya nos mataron un palo de abogado y nos mataron el aloe vera, la mata de aloe vera, así que no nos podemos arriesgar otra vez. Espero que les haya gustado este video y nada, los veo en el próximo vlog.